pueblo tan primitivo. ¡Qué estúpidos son los nativos! 2 días de loca danza para nada. Invocan a su dios, Manu. Su demonio. Tales seres no acuden siempre a la llamada. ¡Pah! Estúpido demonio. Se niega. Dice que les estropearíamos la ceremonia. No, nada de eso. Se equivoca. Dile que... Convéncele de que hacemos un gran favor a su pueblo llevándonos a su demonio. Tuban Azai. No, Azai, Azai. Siguen lo mismo. No, no. Háblale del acuerdo que hemos firmado con su jefe. Hábleme con claridad. ¿Ha ocurrido algo? ¿A qué obedece una llamada tan urgente? Está en la cama. No cuelgue, un momento. Ya he oído. Estoy despierto, lo cogeré. Llama un tal Terence.
de Port Moresby. Dice que es urgente. Creo que está borracho, Jason. Aquí, Jason. ¿Lo tienes ya? Sí, señor Kincaid. Al fin lo tengo. ¿Dónde está ahora? No creo que sepa usted mucho sobre este animal, señor Kincaid, porque de lo contrario, no me pediría que se lo matara. Más de lo que tú piensas. Vamos, dime lo que sea. Es enorme. Monstruoso. Y se mueve con mucha agilidad. Los hombres son sus víctimas preferidas. Jamás vi tanta ferocidad en un animal. Parece que la leyenda se hace realidad. Eso son tonterías sobrenaturales. Creo que lo mejor para ambos es matarle, acabar con ese monstruo. No, no hagas eso. No. Responsabilízate de él. Mételo en el barco según lo acordado. Lo habría matado en la isla si hubiera sido capaz. Nunca. Es un ejemplar único en su género. Llévalo al barco. Te he mandado un cable con instrucciones y una bonificación por las molestias. Le juro que se va a arrepentir, señor Kincaid. Estoy informado de las leyendas locales. Limítate a embarcarlo. ¿Entendido? Gracias. Tengo que enviar un cheque de $10,000 ahora mismo. ¿Lo vas a meter aquí? ¿Aquí, Jason? ¿En tu casa? Llevo esperando estos 7 años. Ha llegado la hora de pasar a la acción sin perder tiempo. ¿Y no es mejor seguir como hasta ahora? Esto no es una cuestión de elegir, Susan. No hay elección. Sus 94 años casi es un mal menor. Oh, no. Puedo verlo. ¿Tomás? Una ciudad. Es Nueva York. 2 meses más con ella y habría conseguido algo. Se te derrite. Parece como una... ¿Vas a comer? No, no tengo ganas, pero saldré contigo. Es un golpe directo. Ve 10 millones de personas carbonizadas y ni siquiera se le altera el pulso. Roedores hoy, inspección mañana. ¿Qué importa ir siempre por la vida oliendo a veterinario? Tiene el valor de reconocer que es un tanto amargo. No, digamos, cansado, harto de hablar a los comités, harto de suplicar medios. Es bastante aburrido hacer investigación de esta forma. Eso no es nuevo. No, pero es verdad. Además, odio estar en un sitio tanto tiempo. ¿Sabes dónde voy la próxima vez? ¿Te lo han dicho ya? No. Buenos días. Hola. Buenos días. ¿Habrá empaquetado ya alguna de nuestras investigaciones? Seguro. ¿Con quién comes? Con Jason Kincaid. Oh, muy gracioso. ¿Doctor Brasiliani? Sí, el señor Kincaid le espera. Oh. Qué ocasión para callarte, ¿eh? Llámame a Acapulco si me necesitas. Y tú procura no ahogarte. Thank you.
Brazilian? Sí. Jason Kincaid, gracias por su visita. Hasta ahora ha sido muy agradable. Necesitaba un pequeño ajuste de válvulas, no más. Monta bien. Sí, Susan es polifacética. Yo prefiero los caballos de fuerza mecánicos. Por aquí. Doctor Brazilian, voy a presentarle a mi sobrina, Susan. Hola. Hola. ¿Cuál es su especialidad, doctor? Psiquiatría. Pero ahora investigo en la percepción extrasensorial. Oh. ¿Es una visita de trabajo o de cumplido? Sinceramente, no lo sé. Yo... Lo mejor que podemos hacer es lavarnos. Yo tardaré unos minutos en arreglarme. Hay sitios preciosos en el jardín. Dé un paseo. Vamos. Encantada de conocerle, doctor. No es la comida que merece un grato invitado. En verano andamos escasos de servicio. Le rogué que viniera porque su teoría parece ser la única que explica mis afirmaciones. Tengo la seguridad de que pase lo que pase, después de esto lo guardará en secreto. Desde luego. Según le dije, resulté herido cuando cazaba. El que me acompañaba murió. El animal que le mató me hirió a mí también. Pude morir inmediatamente. Pero no fue así. Sigo vivo. Le estoy hablando de un reptil extremadamente venenoso. Una serpiente. ¿Una serpiente? Su veneno es de una potencia increíble. Cada persona es distinta. Usted poseerá una enorme inmunidad genética. Eso me dijeron. Pero me quedó una... una conexión continuada. ¿Con la serpiente? Sí. ¿Sabe usted que un psiquiatra podría explicar eso sin recurrir a los fenómenos extrasensoriales? Podría y lo haría, créame, doctor. ¿Qué síntomas presenta? Pesadillas. Pesadillas sobre todo. Pero recientemente he experimentado lo que podríamos llamar... percepciones telepáticas. ¿Percepciones telepáticas? Pensé que le parecería interesante. La verdad, yo... ¿Y no opina que está más allá de los límites de lo posible? No, no lo sé. La verdad, mi trabajo aún es pura teoría, pero si... En efecto, las proteínas del cerebro que intervienen en la telepatía las produce un virus, no hay razón para que esa serpiente no pudiera contagiar ese virus y se lo hubiera transmitido a usted al morderle. Le entiendo. Pero el veneno en sí no me causó efectos. ¿Cómo lo sabe? Me explico. Su particular estructura genética podría hacerle susceptible a su telepatía viral. La serpiente llegará aquí dentro de 2 días. ¿El mismo animal? El mismo. Según lo que yo pienso, es único en su género. Y no es solo eso lo que me inclina a estudiarlo. ¿Comprende usted mi situación, doctor? Mire, mi familia, el conjunto de mi familia es una especie de multinacional. Sus empleados sobrepasan las 100.000 personas. Sería perjudicial para ellos y para mí que esto se supiera. Desde luego. Le propongo subvencionar su investigación hasta que saque conclusiones. La única condición es que la concentre en mí. Solo esa. Y que conste que no gozo con tales experiencias. Sí, no me sorprende. Le facilitaré la construcción y equipamiento de un laboratorio aquí, todo lo necesario. Mi trabajo requiere mucha maquinaria, equipos... No se preocupe, la maquinaria no es problema. El secreto, eso es lo que cuenta. La importaremos a su nombre para un proyecto de investigación universitaria. Ya buscaremos un lugar seguro hasta que podamos trasladar el laboratorio en proyecto. ¿Lo considera usted buena idea? No sé qué decirle. Cerramos el trato entonces.
Tendrá toda clase de extrañas colaboraciones. Cosas sin importancia, aparente. No tardaré en telefonearle, ¿eh, doctor? Tengo el extraño presentimiento de que todo esto va a ser muy útil para los dos. Adiós. Cuídese. No se preocupe. Ahí está, Matei, en esa caja. ¿Solo tengo que vigilarla? Solo. Además de ayudarme a sacarla del puerto en Estados Unidos. Si observas algo anormal o la descargan antes de llegar, llama a este número y dímelo enseguida. ¿A qué viene tanto misterio? ¿Qué hay en esa caja? Tú vigila, Matei. Vigila y no preguntes. Te diré lo que contienen los Estados Unidos. Hasta entonces. Si es que llegamos. Vamos tú, despierta, vámonos. Bienvenidos a San Diego. Por favor, permanezcan en sus asientos hasta que aterricemos. Yo exijo. ¿Qué es lo que nos exigimos los hombres unos a otros? Solo una cosa, siempre la misma: adorar al Señor. Los niños del maestro, reunidos en este mundo asustado, recogen su mensaje, aceptan el regalo del Señor. Ha dicho 2 semanas, señor Crowley. Sí, claro, sí.
El contenedor llegará aquí justo el día 13. Como usted no es supersticioso, supuse que el 13 para usted sería mera coincidencia, ¿eh? Le enviaremos al infierno, señor Crowley. No me mortifique, reverendo. Ya tengo bastante infierno con el viaje de vuelta. En conclusión, Jason ha entregado ya el bicho. Lo ha cedido al laboratorio de la universidad. Como siempre, el campo de la iglesia es invadido una vez más por la universidad. Podría ocurrir, pero ese cargamento jamás llegará a la universidad. Seguramente le agradará saber, reverendo, que por mis contactos en Nueva Guinea conseguí introducir a un agente en el barco. No es más de lo que prometió cuando le contratamos. Ya lo sé. Mi insinuación es que podríamos apoderarnos del cargamento antes de que saliera del muelle, ni más ni menos, así de fácil. Eso espero, señor Crowley. El diácono Tyrone le prestará ayuda. Bueno, esto encierra su peligro. El riesgo es inminente, reverendo. Lo haré con hombres de mi entera confianza. El diácono es un experto en serpientes. El problema es esa maldita... No es la serpiente, reverendo. Su diácono tendría que saber cómo organizar la vigilancia, seguir las huellas de un sospechoso, y eso requiere mucha experiencia. Hasta hoy ha sido usted muy útil, señor Crowley. Y seguirá sirviéndonos. Pero esa lucha es cosa nuestra. Oiga, reverendo, le dije que iba a entregar ese bicho y pienso entregarlo. Quedamos en que usted nos involucraría personalmente en esto. La serpiente de Naracapintu custodia las puertas del infierno. Es singular, única, la creación viviente. La encarnación del maestro. Usted no es creyente, señor Crowley. Y precisamente por eso le suena a locura. Una advertencia. Nosotros haremos lo que deba hacerse. Cueste lo que cueste, tendremos la gran serpiente. Capitán acaba de relevarle. Ya estamos todos. ¿Seguro que en la caja hay heroína? Pues claro, hombre. ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Plátanos? Crowley es un fantasma apestoso. Trabaja para la dichosa CIA. Sí. Creo que le dejaré pasar. A mí solo me interesa el dinero, amigo.
Va contra la ley traficar con animales. Señoras y caballeros, es un placer para nosotros compartir esto con ustedes y el museo. Señor Kincaid, el nuevo pabellón será quizás... Aunque por otra parte, lo lamento. Confieso que es... Jason. ¿Qué te pasa? Tengo que salir de aquí, Susan. Tengo que salir de aquí. No consigo entender qué esperas ganar con esto. ¿Qué consigues trayendo a casa una bestia tan repugnante? Es el único medio. No es verdad. Haz un esfuerzo. Trata de comprender lo que te digo. La serpiente está aquí. Está aquí. Podría entrar en su despacho y decir, sí, señor Freud, tiene razón. Esto es una proyección histérica. Estoy loco. Alucinado. Écheme de una vez. Todo esto es muy grave, muy grave. Porque lo siento aquí, muy dentro de mí, ¿comprendes? ¡Lo siento! Jason, ¿pero qué sientes? Vi a un hombre morir. Pero sentí su muerte. Creo firmemente que yo soy el único responsable y, en consecuencia, debo hacer lo que sea para liberarme de ello. No me importa lo que cueste. Estoy dispuesto a todo. Me quitaré esta pesadilla. Buenas noches, Susan. Hasta mañana. Thank you.
No quiero desilusionarte con lo que voy a decirte. Yo solo tenía 16 años cuando mató a mi padre. No quiero que te mate a ti también. Susan. Por favor. Cuanto más se acerca, peor te pones. Si tienes que hacerlo, al menos espera hasta que estés preparado para tener una oportunidad. Susan, te estás poniendo histérica. No. Ahora escúchame tú. Al morir mi padre, me acogiste. Yo no pedí venir a vivir contigo. Por tanto, tienes una responsabilidad. Y parte de esa responsabilidad es no dejarte morir como hizo él. Si no lo haces por ti, hazlo por mí. Dame un beso. Más convencida. Promételo, Jason. No volverás a acercarte a la serpiente hasta que el doctor Brasilian lo tenga todo en orden. Prométemelo. Se abrió a las 8 en punto, doctor. No lo dudo. Llámame Thomas en vez de doctor. ¿Qué estás haciendo aquí? No esperaba a nadie. Quiero ver tu serpiente, Thomas. Oh, el premio gordo psiquiátrico, ¿eh? Se trata de un animal vivo. Ya lo veo. Lo ha pasado por animales peligrosos. ¿Lo dio sanidad? Aquí tiene. ¿Qué clase de animales? Scutellatus cani. Una serpiente muy venenosa. Admitida. En la furgoneta. Ahí va su serpiente. Habrá que robársela a la universidad. Un momento, Crowley. ¿Qué pasa con el agente del barco? Se ha esfumado. Al reverendo no va a gustar. Voy a buscar a alguien que nos ayude. Justamente donde yo pensé que la pondría. No hay alarma de ninguna clase en las ventanas. Mantén la temperatura en sus límites. Entre los 12 grados y los 45 solo encontrarás carne chamuscada. Necesita una temperatura baja. ¿Alguna llamada, Allison? Solo para mí.
¿Qué es eso? Otra pequeña mascota que cuida. ¿Qué le damos de comer? ¡No lo abras! Oh. Oye, ¿por qué no esperamos a que el entendido en reptiles le eche un vistazo? No te darán muchas ganas de comer si ese bicho te abraza. Has traído un sujeto muy delicado, Thomas. ¿Cuándo vas a hacer la exhibición? Precisamente de eso iba a hablarte. Os dijiste que serían unos días. Sí, sí, ya lo sé, será un par de días. Me voy. Hola, Lisa. Hola, Tom. 2 semanas como máximo. Un seguro. Sí, sí, ¿te he metido alguna vez? Ejemplo de tu absoluta irresponsabilidad. Sí, aquí está. Voy a desconectar este cable. Es el vigilante. No. Crowley, la luz, ven aquí. En cuanto desconecte esto. No, ven aquí. Hace calor. Dame la linterna. Oh, no. ¿Pero qué haces? Yo sé lo que hago.
se escapó. ¿Susan? 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 Viví en tres países antes de los 16 años. Sé hablar inglés, francés y entiendo swahili. Y no eres el único ser humano que sabe quién es Sartre. Así que no presumas tanto conmigo, doctor. Deslenguada. Antes era simpática. Ahora no hay quien te aguante. Firmamos la paz. Es una invasión a la intimidad. Es mi destino. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Te apetece más vino? Nunca se desprecia. ¿Diga? Doctor brasileño. Teniente Brody, de seguridad de la universidad. ¿No te ha contado que fue su hermano quien murió? ¿Hay tantas cosas que no me ha contado? Fue un duro golpe. No puede vivir con la idea de que él sobrevivió y su hermano no. Se siente culpable. Pues ahora que se culpe de otras dos muertes. Jason no descansa desde que trajo ese monstruo aquí. Repite que no tenía otra elección. Su obsesión nace de su culpa. ¿Por qué no me lo dijiste? Pensé que a estas horas la serpiente estaría muerta. Subí la temperatura cuando tú no estabas en el laboratorio. Hoy he intentado matarla. Por desgracia para todos, he fracasado. ¿Me permiten? Soy el doctor Rossini. Vuelvo enseguida. Apaguen esos focos, por favor. No hagamos un espectáculo de todo esto. Parecía como un maldito dinosaurio. Pregúntele a él. ¿Qué era lo que trajo esta mañana, doctor Brasilian? Cálmese, hombre. No me diga que me calme. Hay que ver cómo se abalanzó hacia ella y se fue derecho al doctor Rodman. No había visto nada igual en mi vida. Nunca. En cuanto ella abrió la puerta, le dio un mordisco. Cálmese, ese horrible bicho debía medir 12 o 14 metros. Por aquí, doctor. Según me han dicho, ese animal había sido importado hoy. Así es. Con permiso de la universidad. Sí. Doctor, está en un buen lío. La policía viene para acá. Todos estamos en un lío. ¡No debería marcharse! Tranquilo. Yo no soy peligroso. ¿Qué clase de serpiente era? Las poco amistosas. ¿Qué vas a hacer? Ir a buscarla. ¡No lo hagas! ¿Se te ocurre otra cosa? Necesito humedad. Estará buscando un lugar adecuado. Pero si no puedes cogerla. No voy a cogerla. Si la encuentro, la mataré. Se habrá metido por ahí.
Espera. Tú también estás loco. Piensa en lo que ha hecho ese monstruo. Claro que lo pienso. Esas mordeduras no son de serpiente. ¿Qué clase de animal es? ¿A qué demonios juega Jason? Al infierno. ¡Tenga cuidado! ¿Qué hacéis aquí? Tom. Por favor. No entres. ¿Crees que con eso vas a matarla? ¡Susan! No te separes de mí. Menos mal que no está aquí. Sí, a no ser que esté escondida. Buscaremos en otra parte. ¡Corre! ¡Corre, Susan! ¡Salgamos de aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos, Susan! ¡Corre, más deprisa! ¿Qué es eso?
Dime ahora mismo, ¿qué es eso? No lo sé. ¡No me engañes! ¿Qué es? ¡Que no lo sé! Ya se lo dije yo, doctor. Única en su especie. Canalla. Debería matarle, estúpido. ¿Qué ha hecho Jason? ¿En qué lío me ha metido? Arreglaremos esto solos. La policía no comprenderá nada. ¡Es el culpable de todo! ¡Hay gente muerta ahí dentro! Sí. Lo sé. No teníamos otra solución. A ver, ¿quién es el doctor Brazilian? Soy yo. ¿Aún sigue su mascota ahí? No, derribó el muro de atrás. Chicos, echad un vistazo. Yo en su lugar no lo haría. ¿No? ¿Y quién es usted? Jason Quintero. Va a perder la mitad de sus hombres y les obliga a entrar ahí esta noche. Sé cuidar de mis hombres. No, él tiene razón. No tolere que entre nadie. Es fundamental. Precinte esto. Y espere a que amanezca. ¿Acaso es usted un experto, Jason? Me parece que usted no tiene ni la menor idea de dónde se ha metido. No por culpa mía, reverendo. De verdad, se lo juro. Le va a ir muy mal, señor Crowley, si no cumple con su deber. Eso no podemos consentirlo. Espere. Espere un momento. No, no espero y usted no tiene ni un minuto. Quiero que vigile la casa de Jason y espero tener noticias a su debido tiempo. Mientras tanto, rezaré para que tenga éxito. También debería rezar usted. Llamada Naraka Pintu. Entre los nativos significa mordisco mortal. ¿Y eso qué quiere decir? Los nativos creen que la isla está llena de espíritus y de almas en pena camino del infierno. Dicen que es un purgatorio. Sostienen que cada 7 años la isla es visitada por una gran serpiente. Una serpiente que surge del infierno, reclamando sus almas y llevándoselas. ¿Y lo que hay en la universidad es esa serpiente? Sí. Así es. Hace 7 años yo fui a cazarla. Y esta vez, cuando reapareció, hice que me la mandaran. Los aborígenes dicen, nunca te dejará en paz. ¿Quién más hay detrás de ese animal? Es igual. El portero dijo que vio rifles en el laboratorio. Capitán, para usted. Capitán Novak. Disculpe si le causo alguna molestia con esto. Yo pensaba que lo veía usted todo muy claro. No. No es un monstruo del infierno, es algo peor. Uh-huh. Doctor Lee. Le presento al doctor Brazilian. Doctor, desearía que viera los cadáveres. Hay algo muy interesante. Por favor, analice usted mismo en qué estado se encuentra. ¿Había comenzado el proceso de descomposición cuando lo descubrieron? No. En absoluto. ¿Vio signos de mordedura de serpiente? No. ¿Y el otro cadáver? Exactamente igual.
Gracias, doctor. Quince de nuestros equipos, un par de unidades de control y tres compañías de exploradores. ¿Quién manda, manda? Un batallón contra una serpiente. ¿Para qué tanto lío? No preguntes nunca. Bill, me gustaría saber de qué les van a acusar. No lo sé, quizás de homicidio involuntario. Homicidio involuntario me parece apropiado. Pero lo que no entiendo, lo que no me entra en la cabeza, es cómo usted, señor Kincaid, apoya la filantropía cuando esto es lo más parecido al fetichismo de que se tiene noticia en esta institución. ¿Estás ahí, Marcy? Hola. Vaya, debido a haber una fiesta. No vas descaminada. Sharon tenía una cita esta noche. ¿Se llama así? Se está duchando. ¡Sharon, no gastes todo el agua caliente! ¡Déjame tranquila, Allison! El sábado pasado había 6.000 personas en Riverside Park. ¿Eh? Y se espera que hoy haya muchas más. ¿Va a prohibir a la gente que salga en sábado? No le harían caso. Pero bueno, ¿qué le ocurre? No, no, déjenle en paz. ¿Qué? ¿Más tonterías telepáticas? Jason, el doctor me ha dicho que habla usted con ese bicho. ¿Hablar? Diga mejor que yo soy parte de él. Veo a través de sus ojos. En una palabra, creo que le pertenezco. Ya.
¿Sabe dónde está ahora? No puedo decírselo. ¿No puede o no quiere? Ahora no estoy con él. ¿Ah? Muy bien. Me gusta hacer una cosa. Concéntrese para reunirse con esa serpiente, ¿de acuerdo? Quiero encontrarla antes de que muera más gente. Estará metida donde menos espere. Entrar ahí esta vez. Eres peor que una niña pequeña. Venga. Brian. ¿Qué me dices? Aquel es el sitio. Está muy cerca. Siga en esa dirección. No tardará ni 5 minutos. Pero allí no hay serpientes. Ten. No has visto nada. No he visto qué. Soy el sabueso Crowley. Me va bien el apodo. ¿Será la secreción del veneno o la reproducción biológica? Puede ser un poder mental de Jason o un estímulo de su culpa. No sé, podría ser un millón de cosas. Es tan complejo. No será esta la mejor manera de estudiarlo. ¿Y cuál es la manera adecuada de estudiarlo? Thank you.
pensando, Crowley. Sigue pensando, Crowley. ¡Hey, Jason! El reverendo Tanner nos está tomando bien el pelo. Estaba en trance y volvió a la realidad. Es algo increíble. ¿Y ahora qué? Esperaremos. Esperaremos a la próxima. ¿Qué quieres decir con la próxima? ¿En cuánto tiempo puedes hacer que entre en trance? En el que haga falta. La serpiente está ahí fuera causando víctimas. Lo demuestran sus propias reacciones. Sí, está matando gente. Y a él también. Se ha ido. Jason se ha ido. No. Sabe dónde está y acude a su encuentro. Le matará. Sigamos observando. Jason, ¿qué estás viendo? Al cazador. ¿Dónde está? ¿Dónde? En la cima. Dime, Jason, ¿qué ves? Dímelo. Sube la colina. En la cima de la colina, el cazador. El cazador en la cima de la colina. El cazador. Eso es un poema. El final de un poema. El hogar del marinero es el mar. El hogar del cazador es la cima. Thank you.
¿Quién hay ahí? Oh.
Goliath,